Cuando los peregrinos a Santiago de Compostela, después de haber pasado por Pamplona, Burgos, León, Astorga y otras ciudades, llegan a su meta y ven las torres de la catedral, se llenan de una gran alegría. Para recibir su Compostela o certificado, los más valientes caminaron los 775 kilómetros del camino francés o del norte en un mes, y los principiantes solo 100 kilómetros, que implican unos 125 mil pasos y 17 horas de caminata en varios días, pero ya comienzan a confundirse con la gente en las pequeñas calles de la población. Desde que se descubrió la tumba del apóstol en el año 812, llegan unos 300 mil caminantes al año, 6 veces más que los corredores en el Maratón de Nueva York, 87% a pie y 12% en bicicleta. 55% son hombres y 45% mujeres. Y curiosamente, la mayoría rebasa los 50 años de edad. Pero, además de la caminata material, lo más importante es el itinerario espiritual o mental que cada uno de los peregrinos realiza, porque durante el recorrido reflexionan sobre su vida para dejar atrás lo que les impide vivir plenamente y en comunión con Dios. Nadie vuelve a ser el mismo después de recorrer el camino de Santiago. Nos estamos aproximando a la explanada de la catedral y las gaitas de la región nos dan la bienvenida. Y ahora, tú, conmigo, has llegado a la explanada principal de este importante santuario. Sí, ya estás en Santiago de Compostela con sus múltiples servicios de transporte para los visitantes o peregrinos. Pero antes de gozar la explanada, veamos otro camino por el que llegan los peregrinos. Hace un momento llegamos por atrás y ahora este camino nos hace llegar a la plaza desde el lado opuesto, que nos permite ver la fachada de la catedral casi de frente. Esta fachada sustituyó la anterior de tipo románico, que ya había sufrido algunas modificaciones. Pero se hizo especialmente para proteger el pórtico de la gloria de las inclemencias del tiempo. Este pórtico es una de las joyas más importantes de arte románico europeo policromado realizado por el maestro Mateo por encargo del rey de León Fernando II y concluido en el año 1211. Las esculturas pueden considerarse protogóticas porque son expresivas y están representadas de forma individualizada, anunciando la escultura que se desarrollaría plenamente en los siglos XIII y XIV. Este pórtico recientemente volvió a ser visto por el público después de casi 10 años de trabajos que iniciaron en el año 2009. Esto implicó unas 50.000 horas de labores por parte de los más importantes especialistas que, siguiendo las normas más estrictas y avanzadas de conservación, fortalecieron el material pétreo y recuperaron parte del color que se había perdido. En la nueva fachada realizada por Casas Novoa en 1740, el apóstol Santiago se encuentra en la parte superior
con su traje de peregrino, con sombrero, esclavina, bastón y concha, para indicar que también es apóstol, lleva el libro de los evangelios en la mano. A sus pies, a ambos lados, de rodillas, los reyes de España. En los extremos de la hornacina, pares de angelitos sostienen la cruz de Santiago. Más abajo, una estrella indica el Campus Stele, Compostela, el lugar de las estrellas que indicó el lugar de la tumba del santo, misma que aparece rodeada de ángeles y sobre una filacteria que indica que aquí se venera dicho sepulcro. A los lados de este elemento, vestidos de manera semejante a Santiago, están sus discípulos Teodoro y Atanasio. Aquí podemos ver el conjunto de los elementos mencionados. Sobre la balaustrada, al lado izquierdo, Santa Susana, patrona de la ciudad, y San Juan, hermano de Santiago, y en el nicho al fondo, Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago y Juan. Santa Susana, mártir del siglo IV, es patrona de Compostela desde el siglo XII, cuando llegaron sus reliquias desde Portugal, mismas que se devolvieron a Portugal en 1990. El águila, a sus pies, acompaña a San Juan Evangelista, que muestra libro y pluma como escritor. Y detrás de él, el Zebedeo, el padre de Santiago el Mayor, a quien está dedicada esta catedral. En el lado derecho, atrás, en el nicho, María Salomé, la madre de Santiago, y en la balaustrada, Santiago el Menor o el de Alfeo con Santa Bárbara. Al igual que el padre de Santiago, su madre, María Salomé, ocupa el espacio del nicho. A Santiago el Menor también lo representaron como peregrino y con el libro del Evangelio en la mano. Y a Santa Bárbara, protectora de torres y contrarrayos, la representaron con una torre en la mano y la palma del martirio. Debajo de la zona que ya hemos visto, se encuentran las ventanas que ayudan para dar luz al interior. Más abajo, un imponente escudo real. En la parte inferior, un pequeño cordero. Y después, la cruz de Santiago. Así se ve la fachada desde la reja. Y finalmente, detrás de la reja se observan dos figuras masculinas de tipo portaestandarte. Un escudo y un relieve con Santiago Matamoros a caballo.
Piensa en cuántos peregrinos han llegado a este lugar y cuántos años de historia tienes frente a tus ojos. A la primera iglesia que se dedicó al apóstol después de encontrar su tumba, le siguió una más amplia en el año 899, y en 1075 se inició la actual catedral con estilos románico y gótico, que se consagró el 21 de abril de 1211, sufriendo diversas transformaciones a lo largo de los años, como la de esta fachada, que en el siglo XVIII pasó de ser románica a barroca y hacer que sus torres alcanzaran los 74 metros de altura. Ahora sí, imagínate que estás en este lugar gozando de estas vistas y girando también para observar toda la plaza con los peregrinos que van llegando y se sientan para descansar después del recorrido, contemplar la catedral o tomar una fotografía. Este es el Hotel de los Reyes, uno de los más exclusivos del lugar. Es donde se hospeda la realeza y quienes tienen la posibilidad para hacerlo, porque a este lugar vienen personas de todos los niveles económicos, por lo que hay albergues sumamente económicos y otros para quienes requieren servicios especiales, personas de la tercera edad o bien personas que sufren por alguna discapacidad. Si los zapatos pudieran hablar, ¿cuántas historias contarían los de quienes llegan aquí? ¿Cuánto tuvieron que esperar o ahorrar para hacer el viaje? ¿Cuántos días caminaron o pedalearon en su bicicleta? ¿Cuáles fueron sus obstáculos? ¿A qué gente conocieron? ¿Qué es lo que traían en sus pertenencias, en sus maletas que, por cierto, como recomendación de los expertos, nunca deben de pesar más del 10% del peso de cada persona? ¿Qué cosas dejaron en el camino? ¿O qué pecados van a dejar aquí? ¿Con qué actitud van a regresar a su hogar? Lo cierto es que, de una u otra manera, todos los que hacen el camino de Santiago afirman que, después del viaje, su vida no vuelve a ser igual porque les hizo pensar en qué camino o qué rumbo estaba tomando su vida. En la parte posterior de la catedral o fachada oeste se encuentra la llamada Puerta Santa, que se abre solo en los años jubilares, el día 31 de diciembre del año anterior. En las hornacinas está la imagen de Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. En el cuerpo inferior y a ambos lados de la puerta se colocaron 24 figuras de profetas y apóstoles provenientes del antiguo coro de piedra que realizó el maestro Mateo, el mismo que hizo el pórtico de la gloria. Este escultor y arquitecto desarrolló su labor en los reinos cristianos medievales de la península ibérica durante la segunda mitad del siglo XII. Los documentos mencionan que recibía una importante suma de dinero del rey Fernando II de León.
la Puerta Blanca muestra que tanto este espacio como muchos otros están en restauración, preparando especialmente el año jacobeo del 2021, en que esta enorme plaza tendrá largas filas para cruzar la Puerta Santa, ya que esta conduce al deambulatorio, casi directamente a la tumba del santo. La plaza sur de la catedral tiene al centro la Fuente de los Caballos, que está coronada por la figura de la fe. Como durante la Edad Media estaban en este lugar los talleres de los orfebres, se llamó a esta puerta sur de la catedral la Puerta de las Platerías. Su portal está enmarcado por el arranque de la Torre del Reloj, y aquí se puede ver el remate de la fuente con la figura de la fe. Esta fachada es la única románica que conserva la catedral. Data del año 1078 o 1103. Fue severamente dañada durante los alzamientos populares contra el arzobispo Gelmírez en la segunda década del siglo XII, por lo que tuvo que ser reconstruida pocos años más tarde. En los siglos siguientes, se le añadieron más figuras románicas procedentes de la llamada Puerta del Paraíso al lado norte de la catedral, por lo que su riqueza iconográfica es maravillosa. La fachada de la azabachería al norte, llamada así por los objetos que se fabrican en su entorno con ese material, el azabache, es la más fría y sombría. Perdió todos sus elementos románicos y se convirtió en una construcción del siglo XVIII de transición entre el barroco y el neoclásico. Como el año 2021 será año jubilar o jacobeo, todo el interior se encuentra en una intensa restauración, por lo que pudimos ver la fachada ya totalmente restaurada después de muchos años en que estuvo cubierta con andamios, pero ahora nos toca ver el interior con plásticos y andamios. Pero no te preocupes, podrás bajar conmigo a la cripta para ver las reliquias del santo y también subir al lugar donde se le da el tradicional abrazo. Pero para que no te quedes con las ganas de ver el interior sin andamios, en un momento te compartiré algunas escenas de otra peregrinación en la que pudimos observarlo. Este sería el lado del transepto, pero ahora giramos hacia el altar mayor y desde allí volteamos hacia la entrada para ver la nave principal. Lo que cuelga como pesa es lo que sostiene al incensario gigante llamado Botafumeiro. Este mide 160 centímetros de alto y pesa 68 kilos, pero con el carbón y el incienso llega a los 100 kilos. Y si miramos hacia arriba, podremos ver en la cúpula el mecanismo que permite su movimiento. Ahora bajamos la mirada y detrás de los andamios alcanzamos a ver en el altar mayor la escultura del apóstol Santiago, a la que tradicionalmente se le da el abrazo. Nos vamos acercando al altar y descubrimos algunas grietas que pronto van a ser restauradas. Y vemos también los zambones o púlpitos en donde se proclama la palabra de Dios en la Santa Misa.
Más allá de los púlpitos, se alcanza a ver ya la imagen de Santiago y cómo le dan el abrazo. Pero antes de continuar nuestro recorrido, vamos a ver cómo se ve el interior sin andamios. Después del pórtico de la Gloria, observamos que la catedral tiene forma de cruz latina con 97 metros de largo, bóveda de cañón en la nave central y de aristas en las naves laterales por las que recibe iluminación indirecta. Los órganos monumentales son del siglo XVIII. Sobre las naves laterales hay una galería. La ornamentación del altar central era románica, pero fue reformada durante el barroco por José de Vega y Verdugo. A ambos lados tiene púlpitos renacentistas, obra de Juan Bautista Celma. El baldaquino es del siglo XVII y el camarín es barroco. El altar sobre el sepulcro es obra de Domingo Antonio de Andrade y tiene tres representaciones del santo. En el camarín, como peregrino sentado. En la parte media, como peregrino de pie. Y en la parte alta, recordando la batalla de Clavijo, en donde ayudó a la recristianización, montado a caballo. El frontal del altar es de plata repujada y cincelada. Hasta aquí las imágenes de mi peregrinación anterior. Se puede subir a la parte posterior de la escultura para darle el abrazo. Y para dárselo, nosotros pasamos por esta zona de veladoras para acercarnos al deambulatorio, la parte que rodea al presbiterio o altar mayor. En este espacio, miles de peregrinos encienden una luz en señal de agradecimiento o acompañando una petición. A nuestro paso, la escultura de los padres de Santiago y Juan, el Zebedeo. Y María Salomé. Continuaremos caminando por el deambulatorio, la parte que rodea por atrás el altar mayor, hasta el lugar indicado que se reconoce por la fila de personas. Vamos a pasar por una pequeña puerta y a subir al lugar donde se da el tradicional abrazo a la imagen. Esta es la puerta. Pero tú no tendrás que hacer fila. Solamente ten cuidado con los escalones. Al subir, del lado izquierdo, podemos ver cómo se está trabajando en la zona del presbiterio. Continuamos subiendo hacia el lugar más privilegiado de la nave central. El camarín donde está la escultura románica de Santiago Apóstol de más de 800 años y bajo el cual está la cripta con sus restos.
El Camarín es una impresionante obra barroca con dorados. La escultura a la que se le da el abrazo tiene una cartela en la mano, sostiene un bordón de plata y viste una esclavina peregrina. Con un gesto amable, recibe a los visitantes después de su largo viaje, y nosotros estamos justo a sus espaldas, listos para darle el abrazo. Obsérvala con atención y goza este momento porque estás justo en el centro de Compostela, al que han llegado millones de peregrinos. Y ahora, dale el abrazo. Después de esta experiencia, bajamos nuevamente hacia el deambulatorio para ver ahora y venerar brevemente las reliquias del apóstol porque son muchos los peregrinos que desean pasar. Aquí alcanzamos a ver algo de la sillería del presbiterio. La fila que se ve aquí da la vuelta al deambulatorio y es para subir al camarín donde ya estuvimos nosotros. Pero nosotros nos vamos acercando a la entrada de la cripta para venerar las reliquias. Ahora, en lugar de subir, vamos a descender. Sepulcro del glorioso Santiago. A la izquierda se puede ver un deambulatorio subterráneo al que se llega desde la zona del altar. Y justo a la mitad de la cripta, la pequeña capilla donde los peregrinos se arrodillan un momento porque otros peregrinos esperan hacer lo mismo. Como ves, es un pasillo muy estrecho y un espacio muy reducido, por lo que los días de mayor afluencia hay que esperar muchísimo tiempo para poder pasar, y en los días especiales es casi imposible. En esta pared hay una placa que recuerda la visita del Papa Juan Pablo II. Ahora, estás frente a las reliquias del primer apóstol que murió martirizado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus restos se conservan dentro de la urna de plata, y en lo alto, una estrella para recordar el campo de la estrella, Campus Stele o Compostela, donde el obispo Teodomiro encontró su tumba. Como todos los peregrinos, salimos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Y encontramos casi frente a nosotros, en el deambulatorio, el interior de la llamada Puerta Santa que solo se abre en los años jubilares o jacobeos. A sus lados, dos esculturas de personajes bíblicos que formaban parte del coro del maestro Mateo. La puerta es moderna y de bronce. En la parte alta, a la izquierda, el llamado de los hermanos Santiago y Juan. A la derecha, el envío a predicar el Evangelio. En la parte media, a la izquierda, Santiago predicando. Y a la derecha, el momento de su martirio. En la parte baja, a la izquierda,
el traslado de sus reliquias, y a la derecha, cuando el obispo Teodomiro encontró su tumba. En la peregrinación anterior, tuve la oportunidad de concelebrar en la Santa Misa. En la peregrinación anterior, tuve la oportunidad de concelebrar en la Santa Misa, pero para tomar imágenes del Botafumeiro, me quedé a la misa que preside el señor obispo. Dos de las ocho personas que están autorizadas y preparadas para moverlo, abren su cubierta y lo preparan para que el incienso se esparza bien sobre el carbón encendido, que hace que el peso del Botafumeiro llegue hasta los 100 kilos. Después, se comienza a balancear lentamente hasta que alcanza su velocidad máxima. En otro momento, pude celebrar la Eucaristía con el grupo de mexicanos en la capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Esta capilla es de estilo barroco, con mármoles de colores, y fue terminada en 1723 bajo el diseño de Domingo de Andrade. Es interesante mencionar que en esta capilla está sepultado un obispo de Santiago que fue originario de México. Y hablando de sepulturas,
Esta es la del obispo Teodomiro, quien encontró la tumba del apóstol. Al salir, no es extraño encontrar personajes como este, vestido de Santiago peregrino, con el botafumeiro. Muchos se dirigen a ver la puerta de esta casa contigua. O también a comprar el tradicional recuerdo. Otros acuden a la oficina donde, después de comprobar los requisitos de su viaje, se les entrega la Compostela o certificado de peregrino como este. Otros más, como nuestro grupo de México, tienen una visita guiada por los lugares más importantes de la población y encuentran respuestas a sus dudas. Los amantes de los detalles y las fotografías aprovechan para caminar y encontrar ángulos interesantes, mientras que los amantes de las compras prefieren perderse en las tiendas de las calles. Y antes de concluir este video, solo una vista de la fachada de la iglesia de San Fructuoso, templo barroco del siglo XVIII con las virtudes cardinales. La fortaleza con una columna. La prudencia con un espejo. La justicia con una espada. Y la templanza con una copa. Fortaleza y prudencia. Justicia y templanza. Esto es solo un ejemplo de todo lo que se podría visitar en este lugar, aunque lo más importante para un peregrino ya lo hemos visto, por lo que nos despedimos de este lugar con la música de Gaita Gallega.